Estamos expectantes a que el Gobierno defina esa nueva normalidad. Desde hace bastante tiempo, yo quiero saber cómo se va a trabajar en las empresas el día de mañana, cómo vamos a tener que acudir a nuestros puestos de trabajo, los que estamos tra pudiendo trabajar ahora mismo desde casa, pero el Gobierno todavía... Esa parte no la ha sabido definir, al igual que tampoco ha sabido definir muy bien el resto de partes o ese plan de desescalada que esperábamos los españoles. Yo, este fin de semana, cuando escuché al presidente de gobierno en su homilía, eh, estaba expectante y puse un tuit, además, preguntando si es que había consultado con Inés Arrimadas o con Pablo Casado este plan de desescalada que nos anunció que aprobarían el día de ayer. Pues bien. Al final el tiempo me ha dado la razón y es que la oposición se ha enterado por televisión de cuál es ese plan de escalada de Pedro Sánchez. A mí me parece una vergüenza, me parece una falta de respeto total hacia los partidos de la oposición y esto denota la farsa que supone ese pacto de reconstrucción que nos lleva vendiendo durante días del señor Sánchez. Si de verdad quisiera un acuerdo con las fuerzas políticas moderada, tendría que hablar, tendría que tener confianza con ellos, tendría que presentarles al menos por dónde van a ir las medidas. Hay que recordar que muchos de esos partidos gobiernan en muchas comunidades autónomas y es importante que tengan información de primera mano. Entonces los españoles le tiene que quedar claro, porque yo soy un gran defensor y lo he dicho en este programa en múltiples ocasiones de un pacto entre fuerzas políticas moderada, pero lo que está proponiendo Sánchez es una farsa, es una mentira. No se la cree ni él. Él no quiere un pacto de reconstrucción. Es una estrategia de comunicación del Partido Socialista para intentar uh, en cierto modo parecer el bueno de la película cuando sabemos todos que ha sido una pésima gestión.